Mi nombre es Javier Fernando Corba Barretos, vivo en Tunja, Boyacá, tengo 37 años. Básicamente lo que me aburrió de la televisión de ahora es que solamente quieren ver personas bonitas, cuerpos bonitos, caras bonitas, y realmente el contenido es muy poco. Creo que Señal Colombia le atina mucho a la gente del común, a los que no somos tan bonitos, o a los que nos gusta hacer algo, o los que tenemos algo que contar, y eso me parece maravilloso. Mi papá pues tuvo un suceso con un infarto, entonces estaba como delicado, y ya yo comencé como a enseñarle a armar bicicletas antiguas, todo eso, y él le gustó también como el tema y comenzó también a ayudarme, y ya ahí con mi papá comenzamos como a ver, digamos, si encontramos un problema, cómo solucionarlo entre los dos, porque pues él es muy ingenioso. Indudablemente las transmisiones ciclísticas son mucho más emotivas ahora porque tenemos más cerca a los ciclistas, y en este caso estoy hablando de Nairo Quintana. ¿Qué debe tener una transmisión ciclística para que sea de mi gusto? Tiene que tener como mucho sudor. Me encantan cuando hacen, por ejemplo, esas tomas con dron o con helicópteros. También una buena narración. Pero una narración de esa típica futbolística que dice y pasa para acá, y pasa para allá. No, me encanta como las cosas que se están viendo en su momento, lo que está diciendo las personas, las expresiones de la gente, pero en sí, como el sentimiento y lo que nos quiere transmitir el ciclista. 30.06, aquí le va a descontar, don. Cuidado que ya está viendo a Cadrón, va a cambiar de bicicleta Nairo, va a cambiar de bicicleta Nairo, atención, se baja Nairo, déjela ahí en el piso, hermano, no se preocupe, cambia de bicicleta, vamos Colombia, vamos Nairo. Una de las cosas que recuerdo bastante cuando era pequeño era que nos reuníamos la familia alrededor del televisor y pues buscábamos la forma de seguir las transmisiones de ciclismo, ver a Fabio Parra, a Lucho Herrera, en esos momentos era como emocionante. Los periodistas franceses alcanzaron a titular: ha llegado el divino hijo de la montaña, un hombre que cuando sube parece que está bajando. Qué bueno que no se deje perder esa costumbre de transmitir las carreras ciclísticas de todo el mundo. Y bueno, ¿quién va a ganar el Giro de Italia? Ahí viene. Pues claro, Nairo Man. Nairo Quintana viene premiato da Simone Pietrangeli, sindaco della città di Rieti. Hagamos juntos la televisión que queremos.